origen, infectados. ¿Tienes un arma? Sí. No te separes. Hay que advertirles a todos. Y regresar con el equipo de limpieza. Primero tenemos que sobrevivir. Cuidado con las ventanas. ¡Más! ¡Los miserables están por todos lados! ¡Mira! ¡Hacia la puerta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
separes. ¿A dónde vamos? Por aquí. ¡Vamos! Estoy por todos lados. ¡No te retrases! ¡A la puerta! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Hey! Soy Tommy. Él es Joel. ¿Cómo te llamas? Abby. Abby, ¿estás bien? Sí. No resistirá. Hay que regresar. No huiremos de ellos hasta Jackson. Hay que obstruir esa puerta. Tommy, no podemos quedarnos aquí. Los caballos no podrán llegar tan lejos. Amigos, están en una mansión al norte. Está cercada. Aseguramos el perímetro. Es el lugar de Baldwin. Podría funcionar. Muy bien. Abriré la puerta. Muy bien. Tú irás conmigo. Vamos. ¡Vamos! ¿Qué de esta? Cuando tenía 12, encontré una patineta. Oh, oh. Intenté subirme y se quebró justo debajo de mí. Espera, ¿y la cicatriz? Caí en mi cuchillo. Okay. La quemadura química. Me la hice yo. ¿Por qué? Para cubrir una mordida. Aquí mismo. Un infectado me atrapó cuando tenía 14. Y descubrí que soy inmune y sanó con un anillo horrible de marcas de dientes y quistes y... ¡Au! ¡Jódete! ¡Oye! La historia tenía que ser real. ¡Es una maldita historia real! ¿Quieres una mordida? ¿Oíste eso? ¿Hay alguien aquí? ¿Jesse? Sí. ¡Quédate ahí! ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Quieres esperar, por favor? ¿Qué? ¡Solo date vuelta! ¿Qué estás haciendo? Es una broma. ¿No estabas de patrulla? Hay una ventisca afuera. ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Todos cuentan contigo, ¿entiendes? Esto es importante. ¿Y por qué no estás en el maldito puesto? Porque ni Tommy ni Joel aparecieron. ¿Cómo que no? Los esperamos por una hora. Buscaba sus caballos cuando vi luces. Tal vez regresaron. Sin un reemplazo, imposible. ¿Qué tanto de su zona cubriste? No mucho. Hay que dividirnos. Explorar varios ángulos y la cubriremos en unas horas. No quiero que vayan solas. No sabemos qué hay ahí. Exacto. ¿Y si necesitan ayuda? Ok, yo iré al oeste. Dina puede ir al sur y tú ve al este, pero no hagan estupideces, ¿sí? Sí. Get out!
Estamos bien. Gracias. Sí. ¿Podemos hablar un momento? ¿Les quitamos las monturas? No, no, así está bien. Al pasar la tormenta no los molestaremos más. ¿Alguno tiene un cepillo, una toalla o algo? Tienes mucha suerte. No tienes idea. ¿Sabes si hay electricidad aquí? ¿Dónde diablos estabas? Hay paneles solares en el techo. ¿Quiénes son esas personas? ¿Hace cuánto están aquí? Desde ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Y qué hacen por aquí? Solo íbamos pasando. ¿Viven cerca de aquí? Así es, a unas horas por la colina. Deberían acompañarnos, reabastecerse antes de partir. Gracias. Soy Mel, por cierto. Tommy. Él es mi hermano. Joe. Actúan como si ya nos conocieran. Exactamente. ¡No! ¿Nora? ¿Todo bien? Sí, pónganlo contra la pared. ¡Hijo de puta! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Puta madre! Joel Miller. ¿Quién eres? Adivina. ¿Por qué no empiezas con el discurso que preparaste? Y acabamos con esto. Hazme un torniquete. ¡Hazlo! Ni se te ocurra moverte. ¡Maldito! ¡Fuera! Anciano, estúpido. Esto no será rápido. Espero que estés bien. ¡Joel! ¡Tommy! ¡Joel!
¡Tommy! ¿Qué sucede? ¡Déjalo! ¿Quién es esa? ¡Déjalo! ¡Una intrusa! ¿Por qué no están vigilando afuera? No creímos que aparecería nadie. ¿Qué diablos esperaban? Hay que largarnos antes de que se nos tiren encima. Se acabó. Quieres lo mismo que yo, ¿no? Acábalo. Ahora. Joel, levántate. ¡Mierda, Joe! ¡Levántate! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Joe, levántate! ¡No! ¡No! ¡Cúrate, pendejo! ¡Los voy a matar! Hola. Hola. ¿Puedo sentarme, por favor? Sí. María quiere asegurarse de que comas.
no puede detenernos. Reunir a los chicos necesarios para hacerlo bien sería dejar Jackson vulnerable. ¿Entonces se saldrán con la suya? Nadie quiere eso. Sí, pero eso está pasando. ¿Y si los cazadores vuelven a atacarnos? Son tus ideas o las de ella. Es que tiene razón. Si fuéramos tú o yo, Joel ya estaría a medio camino de Seattle. No, no lo estaría. ¡Claro que lo estaría! ¡Mierda! Bueno, pues no estamos seguros de que sean de Seattle. Washington libre y fuerte. Eso dijiste que decían los parches. ¿Y si se robaron las chaquetas? Es... ¿Y si los lobos se fueron? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué? Mañana me iré. Y si quieres venir conmigo, bien. No tienes idea en lo que te estás metiendo. No conoces el tamaño del grupo, sus armas. No me interesa. No puedes disuadirme. Dame un día para hablar con María. ¿Sí? Debe haber alguien que pueda ayudar. ¿Y si no se ve? Pues ya se me ocurrirá algo. Un día. Por favor. Quiero pasar por su casa antes de irnos. Necesito recoger algo.